quiero entrar a informarle a la ciudadanía lo que hemos hecho con respecto a las denuncias que hace la ciudadanía para ganarse los 500,000 pesos que les ofrecí de mi bolsillo. Me dicen que yo no puedo hacer eso, que eso deje botar basura, que eso no me importa a mí. No, a mí sí me importa. Hemos hecho ya algunas manifestaciones de poder incurrir y recibir y judicializar. Aquí tenemos lo que hicimos la semana pasada. 6 relación de comparendos pecuniarios recepcionados del despacho del señor, del alcalde, en operaciones de control y vigilancia en el tema de basuras y escombros. Ya hicimos 6, los tenemos identificados, de las cuales ya pusimos 2 comparendos, pero les voy a leer. Carrera 21B, 121-21 Barrio Provenza, acostumbran a sacar basura fuera del horario de recolección. Fue al realizar el operativo, no se encontró evidencia, se habló con el administrador del edificio y se comprometió a hacer seguimiento con los residentes para evitar que reincida. No se le puso comparendo porque no pudimos precisar. Para no alargarle, le pusimos comparendo a 2. Uno en la carrera 28A, número 4093, escombros hace 15 días frente al edificio. Se ratificó comparendo con multa. Se evidenciaron bultos de escombro frente al edificio. Ya se le puso a él un comparendo de 833,324. Y otro, calle 62, número 17A89, barrio La Ceiba, poda esparcida junto al árbol hace más de 15 días. Se realizó comparendo con multa. Se evidenció podas de varios días esparcido junto al edificio, se le puso multa de 833,000. Estas 2 personas que ya mandaron y están en proceso de judicialización, los invito a que vengan a recibir cada uno 500,000 pesos de parte mía, de mi bolsillo. Y vamos a seguir así. Siguen botando basura a la calle. Yo le pido a la ciudadanía, por Dios, seamos conscientes. ¿Cómo es posible sacar, tener la desfachatez de barrer hacia afuera y botar todos los escombros a la calle o al separador? Y todos diciendo que adoramos a Bucaramanga, que lo queremos. Mentiras. Eso no es adorar a Bucaramanga. Eso es odiarla, no tener sensibilidad con los vecinos ni con uno mismo. Es atentar contra el medio ambiente.